Perdón, no me estaban escuchando. Gracias por la puntualidad. El día de hoy vamos a ver lo que es el administrador de nombres, que es algo que necesitamos trabajar, necesitamos aprender para que ustedes digan, entiendan, comprendan qué es lo que es el administrador de nombres. Es algo que casi nadie utiliza así como tal cuando estamos viendo las tablas. Cuando estamos viendo las tablas es que empezamos a trabajar con esto, pero no nos damos cuenta que cuando le damos el nombre a una tabla, estamos trabajando con un nombre que se le da a un rango de celda o a una celda. Cuando hablamos del administrador de nombres, para que la redundancia, yo le puedo cambiar el nombre o darle un nombre a dos celdas, a un rango de celda y colocarle el nombre que yo quiera. Aclaro, no puedo dejar espacios en blanco, no puedo darle nombres que haya o palabras claves reservadas que tenga Excel. Me explico mejor. La palabra Zoom. No le puedo colocar la palabra Zoom a un rango de celda porque Zoom en inglés es Zoom. No puedo escribir R1, C1 porque esto hace referencia a una celda. R es de row, en inglés fila, y column es la C de columna. Tomando en consideración esto, ¿qué nombres le puedo dar? Bueno, le podemos dar, como acá dice mi rango, le puedo dar este nombre. Y otro nombre más representativo, de tal manera que ustedes puedan recordarse cómo se llama. Entonces, el día de ahora nosotros vamos a ver lo que es el rango de nombres. Vamos a intentar trabajar, ver, entender qué es eso. Lo primero que yo debo de saber es que tengo que asignarle un nombre. Para asignar un nombre hay varias maneras. La primera, si yo me ubico acá, me voy a acercar más para que lo vean. Si yo me ubico acá, a esta celda, yo le puedo dar un nombre. Este que la clase pasada, o cuando iniciamos la semana pasada, le decía que me indicaba dónde está la celda, dónde está el cursor, es un cuadro de nombre. A esta celda yo le puedo dar un nombre. ¿Qué nombre? Coloquémosle transporte. Voy a usar el guión bajo porque si no, no me lo va a permitir. Enero. Si yo no presiono Enter, esto no me lo va a aceptar. Por eso es que en este momento yo estoy presionando Enter. Entonces, si yo me ubico de nuevo acá, mire, acá dice transporte, porque esta celda se reconoce como transporte. Entonces, eso es el nombre que yo le estoy dando a esta celda. Si yo quiero, puedo abarcar varias celdas. Mire, y a todo esto le puedo dar un nombre. Me vengo de nuevo por acá. Y le vamos a colocar abril. Y presiono Enter de nuevo. Entonces, ahorita yo solamente he colocado a esta celda el nombre de enero. A todo lo que es abril, le he dicho que se llama abril. ¿Qué estoy haciendo? Colocándole un nombre a una celda o colocándole un nombre a un rango de celda. Acá es. Para yo trabajar o yo poder ver esta parte, porque a veces me pierdo, no sé a qué le he dado un nombre o no sé qué nombres tiene, usted puede hacer clic acá y aquí le muestra los nombres de los rangos que usted tiene. Pero es que yo no me acuerdo, ubiqué acá abril para ver dónde me va. Mire, acá le está marcando todo lo que es abril. Si yo me ubico en transporte, acá me manda a la celda que
es que tiene o que se llama transporte. Tomando en consideración esto, yo ya tengo una celda y ya tengo un rango de celda. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿O voy muy rápido? Yo me quedé. ¿En dónde se quedó? En lo de transporte. ¿En enero transporte? Ok. Sí. En enero transporte vio que solo lo elegí y escribí acá enero transporte y presioné enter. ¿Sí? Sí. Ok. Ahora voy a elegir mayo. Elijo todo lo que es mayo. Y me ubico acá. En lo que yo me ubique acá, voy a escribir mayo. Presiono enter. Y ya toda esta columna, perdón, todo esto que está acá seleccionado se llama mayo. ¿Qué estamos haciendo? Asignándoles nombres a una celda o a un rango celda. Es lo único que estamos haciendo. Mire, ¿y eso para qué me va a servir? Puede servir para varias cosas. Vamos a verlo acá. Vamos a agrandar esto. Okay. Acá dice total general. Ven acá, donde dice total general. ¿Cómo puedo yo sumar el total general? Perdón. ¿Cómo puedo ser yo para que me sume el total general? Bueno, sumemos todo esto. ¿Cómo? Yo sé de que con ustedes todavía no hemos visto las funciones. Mañana las vamos a ver, pero me voy a adelantar con esto. Acá dice suma. Me dice que sume el número 1 y el número 2. Voy a marcar todo esto. Ya lo elegí. Y mire, presioné enter y me da esto. 30,060,638. El primer trimestre, ¿cómo lo puedo sumar? El trimestre, voy a tomar todo lo que es esto hasta acá. Perdón, hasta acá. Y acá solo estaría agarrando transporte, fletes y traslado. Pero como me dicen todo, vendría siendo todo esto. Estamos. Esto sería el primer trimestre, ¿sí o no? Entonces, como me están diciendo de que sume el primer trimestre, vuelvo acá y utilizo esta función que se llama suma. Y marco todo lo que es el trimestre. De aquí hasta aquí. Y cierro. Y acá me vuelve a dar un total. Agua, luz y teléfono, lo vuelvo a sumar, que sería esto, hasta aquí. Y vamos a volver a usar igual suma. Elijo agua, luz. Pero solo a piso tengo. Pero si quieren, no podemos cortar. Acá es que no hay. Ahora, si se da cuenta, acá solo estamos sumando. Pero yo le quiero dar nombres a esto. Vamos a borrar lo que tengo. Me vengo acá a fórmula. En fórmula tengo administrador de datos. Y en administrador de datos tengo esto. Tengo abril. Y acá me dicen cuáles son las celdas, cuáles son los valores. Ah, ya me perdí. Perdón. Que me perdí en lo de agua, luz y teléfono. Luz y teléfono está acá. Acá está. Abajo, vale, gracias. Ok. Entonces, cuando yo estoy hablando de colocarle un nombre a una celda, a un rango de celda, y yo no me acuerdo cómo se maneja, me vengo acá el administrador de nombres. En el administrador de nombres me va a indicar
cuáles son los rangos o las celdas que yo tengo seleccionadas. Acá dice abril, me da unos valores, me dice en qué página está, aquí me llamo admin 1, y dónde están las celdas y el ámbito. Cada una de estas cosas las vamos a ir viendo poco a poco. En mayo me dice otra vez el valor, me dice dónde es que está página, este es el nombre de la hoja, que es admin 1, estas son las celdas y el ámbito. Y acá está transporte de enero, donde me dice que solamente está en la vecina. Si se da cuenta, acá yo estoy trabajando con referencias absolutas. Entonces, si yo le digo modificar, solo elijo la que quiero modificar, y acá está el nombre, el ámbito, no lo puedo modificar, y aquí tengo un comentario, ya vamos a ver para qué sirve, y dónde está. Esto es por si yo me he equivocado y la quiero modificar. Modifico lo que tengo que modificar, le digo aceptar, y luego le digo, perdón, cuando le diga aceptar, regresa a este menú. En este caso, voy a eliminarlas todas para ver otra manera de crear un rango de celdas y ver también lo que es la parte de ámbito. Primero voy a elegirlas todas haciendo shift y bajando con la flecha y le digo eliminar. Ahora me dice que si deseo eliminar, le digo aceptar y ya me las elimino. Entonces, si se dan cuenta, no he hecho nada todavía, pero quiero ver esto de total general. Primero, para elegir, para seleccionar, para colocarle el nombre a un rango de celda, yo puedo elegir toda la columna. Y esto va a ser automático. Me vengo acá a fórmula. En fórmula le voy a decir asignar nombre o crear desde la selección. Vamos a ver cuál es la diferencia. En crear nombre, en asignar nombre, ella me toma el título, me dice el ámbito, libro, o sea de que esto va a trabajar en todo el libro, en todas las hojas que nosotros tengamos. Y acá me da la hoja donde yo estoy trabajando, admin, y el rango en el cual está comprendido todos los valores de enero. Ahora, acá en comentarios, yo debería, oigan bien, yo debería de escribirle un nombre de qué es o para qué es esto, por si alguien lo quiere ver más adelante. Si usted le escribe un comentario, es una buena práctica que usted lo haga, pero no lo vamos a hacer. Este comentario rara vez, pero muy rara vez, lo llenamos. Entonces acá solo damos aceptar. Y ya tengo, mire, con el administrador, acá ya me dice dónde está. Vamos a hacerlo otra vez. Elijo todo lo que yo quiero. Me vengo a asignar nombre. Y acá me dice febrero, el ámbito y el comentario. Entonces, ya le digo aceptar. Vamos a elegir marzo. Pero esta vez no le voy a decir asignar, le voy a decir crear desde la selección. Fíjense que la diferencia está específicamente en que acá me toma el título, dice crear un nombre a partir de los valores de y me toma la fila superior. ¿Ya? O sea que ya le está dando el título a la fila superior, pero trabajando de esta manera no puedo ver si la parte del ámbito, no puedo saber si va a ser solamente en el libro o si va a ser solamente en esta hoja. Aquí, haciendo clic acá o haciendo clic acá, no veo el ámbito. El ámbito solo se ve acá en asignar nombre. Le vamos a decir aceptar. Hasta este momento he creado tres nombres, tres rangos, enero, febrero y marzo. Es lo único que he hecho. Entonces, si yo elijo esto,
pero sin tomar el total, porque si lo tomo lo voy a volver a repetir, y le digo administrar nombres, perdón, desde la selección, se da cuenta que ahora me dice fila superior y columna izquierda, que quiere decir de que transporte me va a llamar todo esto. Fletes y traslados se va a llamar todo esto. Gastos de viaje se va a llamar todo esto. Pero enero se va a llamar desde aquí hasta la última. Que conste, ya tengo una que se llame enero. Posiblemente me la sobrescriba, posiblemente me diga que no la puede tomar. No sé qué es lo que va a pasar aquí. Entonces, esa es la manera de decirle a Excel que voy a trabajar con una tabla que cada uno de estos se va a llamar por una fila y por una columna. Y le digo aceptar. Miren, dice que deseo repasar lo de enero. Le decía de que posiblemente me iba a dar un error o posiblemente no hiciera nada. Le voy a decir que febrero también. Marzo no está. ¿Dudas, preguntas, inquietudes hasta este momento? ¿No hay dudas? ¿No hay inquietudes? Ok. Ahora, ahí me falta el total. Vamos a marcarlo. Le voy a decir que me cree de la selección, toma el título y le digo. Ahora vamos a ver acá, total general. Ya vimos de que acá solo sumé esto. Pero aquí, si yo presiono el símbolo igual y escribo la palabra suma, abro paréntesis y busco, si me acuerdo, cómo es que se llama este. Este se llama total. En lo que yo escriba la palabra total, vea acá, me aparece telefonía móvil y teléfono, porque ahí aparece también. Pero acá está con este dibujo. Debemos de tener cuidado, porque cuando yo escribo la T de total, todas estas son funciones que ya están predefinidas de Excel. Por eso es de que debo de ir buscando cómo es que se llama mi dato. Y acá está, hago doble clic, presiono Enter y vamos a ver qué pasó. Ahí está. ¿Se da cuenta? Es el mismo valor. ¿Vamos bien o voy muy rápido? ¿Vamos bien o voy muy rápido? Vamos bien. Ok. ¿Qué quiere que repita, señorita Janet, esta parte? La de total. Ok. Vamos a repetir el total entonces. Acá. Si se dan cuenta, la parte del total. Ok, señorita Abigail. Si se dan cuenta, la manera más fácil de sumar sería utilizar esto. Sumar igual suma y decirle que me sume todo esto. Tal cual está acá. Pero ustedes están trabajando con un rango de celda. Como estamos trabajando con un nombre de celda, yo acá le voy a decir que me sume, pero le voy a decir el nombre. ¿Cómo se llama este? Total. ¿Cómo sé yo que se llama total? Uno, porque está acá y no tengo tan mala memoria. Dos, porque si yo escribo la T, me va a aparecer todo lo que empieza por T. Y estas son funciones. Esto es de telefonía móvil y teléfono que está de este lado. Ya lo vamos a ver. Escribo la O y aquí está. Mire, aquí está total. Hago doble clic, cierro el paréntesis, presiono Enter y aquí está. El total del primer trimestre, ¿cómo lo hago? Idéntico. Él solo escribe, tomando en consideración que tengo enero, que tengo febrero, que tengo marzo. Estos tres
todos estos valores de estos tres meses me forma el primer trimestre. Ok. Regresamos acá entonces. Como eso me forma mi primer trimestre, y yo me acuerdo de que hay una función que se llama suma, que la vamos a ver mañana con más calma. Y acá yo voy a escribir enero. Y acá me dice que presione punto y coma. Febrero. Y acá está, mire. Punto y coma. Marzo. Y acá está. Cierro paréntesis. Presiono enter y aquí está. Ahora vamos con luz, agua y teléfono. Hago doble clic. Escribo el igual. Escribo la palabra suma. Agua, perdón, dice luz. Hay algo que se llama luz. Mire, acá está. Punto y coma. Agua. Acá está agua. Punto y coma. Y está teléfono. Y acá está teléfono. Cierro el paréntesis, presiono enter y ahí está. Para que vean que no cambian los valores. Siempre y cuando yo tenga cuidado de cómo hice mi tabla, de dónde a dónde he tomado los valores, les tiene que dar el mismo resultado. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? Pregunten con confianza, muchachos. ¿Quedó todo claro como la horchata? ¿O quedó todo claro? Licenciado, solo me gustaría que repita el cómo hizo el nombramiento total de trimestre y agua, luz y teléfono. Tranquilo, ya lo vamos a volver a ver. Ya voy a eliminar todo entonces. Ya lo elimino todo. Gracias. ¿Alguien más? Sí, señorita Teresa, son dos maneras de hacerlo. La suma normal, que lo vamos a ver mañana, que me estoy adelantando, aunque sé que algunos de ustedes ya lo usan, y por rango de nombre o por el administrador de nombres. Vamos a volver a marcar todo. Vamos a hacer un repaso de cómo elegir darle el nombre a una celda, a un rango, usando este. Después vamos a ver por este y por último con este. Lo primero que voy a hacer es eliminar todo que ustedes lo tienen acá y lo voy a haciendo shift y marco todo y le digo eliminar y le digo que sí. Ahora me tiene que dar error por acá. Mire, acá me está dando el error porque no tengo algo que se llama total. Ok. Pero ya lo vamos a volver a hacer. Lo primero es que yo puedo colocarle el nombre a una celda. Vamos a elegir esto. ¿Cómo hago? Bueno, primero ubíquese en la celda que usted le quiere cambiar el nombre. Una vez que ha elegido la celda, se viene acá a este señor donde dice cuadro de nombre. Al escribir el nombre, le voy a colocar fletes traslados, fletes, guión bajo, traslados, guión bajo, enero. ¿Por qué le estoy colocando los guiones bajos? Porque no acepta espacios en blanco. Por eso es que le estoy dando los guiones bajos. Una vez que he escrito el nombre, hago clic en otro lado. No, no haga clic en otro lado. Por favor, presione enter. Al presionar Enter, esta celda se llama fletes traslados de dinero. Ahí estamos chévere porque solo hice el nombre, elegí el nombre de una celda. Ahora, vamos a elegir todo esto. Acá. Al elegir todo esto, todo el contenido, yo quiero que todo esto se llame marzo. Entonces, como todo esto se va a llamar marzo, me vengo para acá y escribo marzo y presiono enter. Al presionar enter, todo este rango ahora se llama marzo.
Si usted empieza a trabajar y no se acuerda dónde es que están los rangos que usted eligió, la manera más rápida es de aquí. Vámonos a marzo, ahí está marzo. Vámonos a fletes, aquí está. Entonces, esa es la manera haciéndolo por acá. Hay otra manera. Vamos a elegir mayo. Al elegir mayo, si yo le digo crear desde la selección, me habla de que solamente va a estar la fila, porque me toma como título la fila y todo esto es un nombre. Y le digo que sí, que no hay problema. Ahí está. Ahora, todo esto se llama mayo. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Vamos bien? Todo bien, Nancy. Ok. Ahora, fíjense. Una vez que yo ya tengo esto, hay una manera que se llama administrador de nombre, con el cual me muestra todos los nombres de los rangos que yo tengo. Acá dice flete traslados, acá están los valores, se refiere a la hoja admin 1, porque acá dice admin 1, el dólar 5, perdón, el dólar B, dólar 6, porque me dice que está en la celda 6 y me lo va a trabajar, siempre me lo va a trabajar como una referencia absoluta. Y me dice de que yo voy a poder trabajar con esto en el libro. O sea que en cualquier hoja de este libro yo voy a poder trabajar. Esto es sumamente importante. En marzo, que se llama marzo, acá me vuelve a decir todos los valores que tiene, me indica dónde está la hoja, el rango y dónde está el ámbito, otra vez libro. Y en mayo también. Ahora, acá yo puedo darle uno nuevo, que acá está el nombre, vamos a elegir total. El ámbito, siempre el libro, comentario, que debería yo de colocarle un comentario a todo esto, pero como les digo, rara vez se hace. Y mire, aquí dice se refiere a, acá me dice que va a ser desde la F4 hasta la F23, mentira, yo no quiero mayo, yo quiero esto. Pero si no borro lo que decía mayo, mire, acá. Acá yo debo de estar pendiente para que solo lo que yo he elegido esté. Aquí ya no dice F, aquí dice H, S, y le digo aceptar. Mire, acá está esto. Esta manera, como yo se las estoy mostrando, es la otra manera de hacerlo. Hay una final. Una final es elegir todo lo que yo quiero. No estoy tomando los totales para que no se me duplique la información. Y le voy a decir acá, crear desde la selección. Y ahora sí me toma fila y columna. Voy a darle cancelar. Ustedes deben de tomar en consideración que si van a marcar, así como he hecho, que lo seleccioné todo, si ustedes le dicen acá, crear desde selección, fila y columna, si conviene o no conviene, que me tome la fila. ¿Por qué? Porque si está aquí mi nombre, si está aquí el nombre de don Francisco, de don Reinaldo, de la señorita Doris, de la señorita María Teresa, de la señorita Jacqueline, de la señorita Lesbia, ¿para qué voy a querer el nombre? O sea, estos datos sí, y el nombre de ellos, ¿para qué me sirve? En una partida contable, ¿para qué me serviría? Entonces, son cosas en las cuales ustedes deben de tomar en consideración si sirve el nombre de la fila o solo va a tener el nombre de la columna. En este caso, a mí me van a servir los dos. Entonces, pero no estoy tomando el total para que no se me duplique la información. Entonces, acá, cuando yo le digo crear desde selección, automáticamente ella reconoce fila y columna. Y acá me dice, ¿dónde está? Le digo aceptar. Y ya me lo tomó. ¿Vamos bien?
¿Vamos bien? Espero que sí. Bien, licenciado, está bien. Entonces, ahora voy con el total. Elijo otra vez el total. Le digo aquí crear desde la selección. Le digo que es esto y le digo hacer. Entonces, acá, el total general, yo lo saco con la función igual suma y elijo todo esto y me lo da. Pero si usted le dice igual, lo vamos a hacer acá. Si escribo igual suma, abro paréntesis y como yo me acuerdo, y de hecho aquí está, que yo le voy a calcular al total, en lo que yo presione la T, acá me aparecen todas las funciones que empiezan por T, pero vean que dice una FX y los valores, los rangos que empiecen con T, en esta página se llama telefonía móvil y teléfono. Y presiono la O de total, acá está. Total. Hago doble clic, cierro el paréntesis y presiono en que calor. Mire, para que vean de qué da el mismo cuadro. ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud? No hay dudas, no hay preguntas, no hay inquietudes, muchachos. Uno a la vez, que así cuando hablan todos no se les entiende. No, licenciado, está bien, solo un comentario. Entiendo que esta forma quizás sería la más adecuada. ¿Para qué? Porque selecciona todo y automáticamente, en vez de estar seleccionando cada uno. Ahí va a depender. Sí, en la primera se debe poner un solo guión. Cuando usted está colocando manual, señorita María Teresa, usted debe colocar el guión bajo. Si no, ella automáticamente se lo va a colocar cuando lo hace, cuando seleccionamos todos los nombres y si hay espacios, ella me coloca un espacio en blanco. Ahora, respondiéndole al caballero, si esta es la mejor manera, ahí va a depender para qué usted lo quiera trabajar. Vaya, acá tenemos esto. Si trabajamos esto desde la selección, busca en toda la tabla los datos que colocaré en la función. Independientemente que usted lo haga a pie, como lo estoy haciendo yo, o que lo elija, siempre le va a poner el nombre. Si yo quiero sumar, me va a aparecer el nombre del rango. Creo que a eso se refiere. Independientemente que lo haga seleccionando toda la tabla o por parte. Exacto, señorita. Si usted me elige el nombre acá arriba, así como yo estoy, esta columna se va a llamar enero. Si yo coloco esto, vamos a elegir a César porque no sabía si había elegido la de arriba. Si elijo esto, esta línea se va a llamar César Orozco. ¿Ya? Porque me tomaría esto. Acá vuelvo y repito, es necesario que yo coloque el nombre de don César, es necesario que coloque el nombre de don Andrés, dependiendo de lo que yo quiera. ¿Ok? Entonces, no sé si con eso contesto su pregunta, señorita Nancy. Gracias. Ok. Vamos de nuevo. Fíjense. Ustedes no toda la semana, pero sí un día de estos estuvieron trabajando con referencia absoluta. Acá me están pidiendo la comisión del mes. La comisión del mes de enero, voy a sumar todo esto y lo voy a multiplicar por esto. Vamos a sacar un total. Para el total de ventas, el total de ventas debería de ser la suma de todo esto. Igual, lo vamos a hacer, igual suma, abro paréntesis y elijo todo esto. Desde aquí hasta el primero.
Y ahí está. Este señor vendió 4 millones. Si yo copio todo esto, ya estuvo. Mire, ya me sumo. Ahora, vamos a calcular la comisión. La comisión del mes sería este multiplicado por este, ¿sí o no? Y ahí tengo la comisión del mes. Entonces sería este, el símbolo por, me voy para donde está la M2, que es esta, y cierro paréntesis. Pero como va a ser una referencia absoluta, porque quiero moverme hacia la derecha, le pongo el símbolo de dólar, como lo habíamos visto en las clases anteriores. Y presiono ahí. Y ahora, fácil, ¿verdad? Díganme sí, aunque sea. No sean malos, díganme que sí, aunque sea, o que no me entendieron. Pero no me dejen hablando solo. Ok, gracias, señorita Janet. Gracias, señorita María Teresa. Se les agradece. Se les agradece. Ok. Si se dan cuenta, hasta acá no hemos hecho nada más que solo aplicar lo que estamos viendo en toda la semana. Ok, entonces, ¿qué sucede si yo a esta celda le doy un nombre? Vamos a colocarle un nombre. Le digo acá, crear desde la selección, fila superior no tiene, la columna izquierda sí tiene. Mire, estoy acá. Le digo crear desde la selección columna izquierda y vamos a ver qué es lo que hace. Me dice acá, esta selección no es válida. Asegúrese que las áreas de copiado y pegado no se superpongan. ¿Qué es lo que sucede? Que debe de empezar con una letra, debe de empezar con una barra invertida o lo que ustedes conocen como pleca, pero no con un símbolo raro como este. Es una de las reglas. Vamos a quitarle porcentaje de comisión. Le vamos a colocar comisión. Vamos a ver ahora, crear columna, le digo aceptar y no es válido. Ok, como no me la quiere crear, démosle nosotros un nombre y ahora sí se llama comisión y le digo aceptar. Ahora sí, no me pregunten por qué no la agarro. Ok, entonces acá vamos a decirle que va a ser igual al paréntesis, a este que es donde está el total, y lo vamos a multiplicar por comisión. Mire, acá está. En lo que yo haga clic acá, mire, todo va por la celda comisión. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Perdón, cuando le puso nombre, seleccionó comisión y el porcentaje. Sí, de una sola vez me acepta esto. Yo solo le dije comisión y ella sabe que es un 5% y sabe de que es en la M20, en la M2, perdón. Cuando usted le dice acá, me voy a acercar más para que lo veamos. Pero cuando la nombró, digo yo. Sí, cuando la nombré. Cuando la nombré, ella agarra todo. Ok. Exacto. Gracias, señorita Janet, por la aclaración. Ahora, si ustedes se dan cuenta, pregunto, ¿qué es mejor? ¿Usar esto que estamos viendo ahora, dándole nombres, o las referencias absolutas o relativas? ¿Qué piensa? Porque aquí se va a abrir un debate acerca de eso. Ustedes lo van a abrir específicamente, porque dentro de un momento van a preguntar, mire, ¿qué es mejor? ¿La referencia absoluta o los nombres de rango de celda? ¿Qué piensan ustedes?
¿Qué piensan ustedes que es más rápido? ¿Más rápido, más sencillo? No sé. ¿Qué piensan ustedes que es más rápido? Depende de la magnitud de la información. Así es. No hay problema, don Alfredo. De hoy se trata de estarles enseñando algo más. ¿Qué es lo que deben de hacer ustedes? Ponerlo en práctica. ¿Por qué? Porque entre más lo pongan en práctica, se van a dar cuenta si van a sustituir la referencia absoluta o si van a trabajar con dándole nombre a un rango de celda. Exacto, señorita María Teresa, esto es de practicarlo. Esto es de practicarlo y seguirlo practicando. Acá yo, porque encontré este ejercicio y sí me gustó mucho. Ya, porque sí me gustó y es por eso de que me lo traje. Ya, para que ustedes vean cómo se hace, para que ustedes vean que hay diferentes maneras de hacer las cosas. Gracias, señorita Nancy. El ejercicio sí se explica casi por sí solo, máxime que aquí hay bastante gente de contabilidad y se hace mucho más explicativo para ustedes porque esto es su salsa. Ya, como ustedes están en su área de trabajo, ustedes saben dónde. A la orden, estamos para eso. Esto ustedes están en su área. Al estar en su área, para ustedes es mucho más fácil irle buscando ya una manera donde es que ustedes lo van a aplicar. Entonces, las ventas totales sería sumar todo esto, la comisión total sería sumar todo esto y aquí una resta. Estamos. Hagámoslo entonces. Igual suma totales, que sería todo esto, que acá lo tengo. Cierro el paréntesis y presiono enter. Y mire, me da 49 millones. En la comisión total, volvemos a utilizar la función suma. Igual suma, vuelvo y repito, esta función suma la vamos a ver mañana con más en detalle y algunas otras. Cierro y ahí está. Y la utilidad, bueno, solo restemos este menos este y ahí está. Y si uso nombres, entonces elijo todo esto. Le digo crear desde la selección, la columna a la izquierda. Y ahí está. Y la comisión del mes, vean que acá no tiene guión. Voy a elegir todo esto. Le digo crear desde la selección, columna a la izquierda y aceptar. Entonces la venta total, y aquí les dejo de donde lo tomé para que vean que el ejercicio no es tan antiguo. Entonces acá escribo igual suma. Abro paréntesis. Era ventas totales. Total ventas, perdón. Vamos a ver si me agarra este. Y acá está 30.000. No es este.
Vamos a volver a agarrar este para ver qué fue lo que pasó. Y aquí está Total Ventas. Hago doble clic, cierro y ahí está, el mismo valor. En la comisión total sería comisión de mes. Igual suma. Y está. Si se dan cuenta, acá hay un guión bajo, acá no está. Ella automáticamente lo toma. ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud? ¿No hay dudas, no hay preguntas, no hay inquietudes? Ok, voy a dejar de compartir un momento. Ok, voy a pasar lista. La señorita Ana Miriam Montes de Rivas. Presente, Lic, aquí estoy. La señorita Doris Elizabeth Aguilar Soriano. Presente. Gracias. Don Eric Santiago Echegoyen, ya lo vi por ahí. Gracias, don Eric. La señorita Eugenia Margarita Segura de Castillo. Ahí está. La señorita Jacqueline Elizabeth Barrientos Araujo. La señorita Jacqueline Elizabeth Barrientos. Jacqueline Platero. Lina. Ahí está. Don Francisco Javier Auceda. Gracias, señorita Jacqueline. Presente, licenciado. Hola. Sí, ya lo escuché. Jacqueline Elizabeth Barrientos Araujo. Es José Manuel Bautista Landaverde. Presente. La señorita Jacqueline Platero, que ya dijo presente. Lisset Montalvo Aguirre. Buenas tardes, presente. Gracias. Marcos Alpecruz. Presente, licenciado. La señorita María Guadalupe Cardosa Galdames. Presente. Gracias. María Teresa Hidalgo Godínez. Presente. Gracias. Maritza de la Paz Guerrero Flores. Presente. Gracias. Nancy Janet Viana Guzmán. Gracias. Don Rafael Humberto Mata Castaneda. Presente, licenciado. Gracias. La señorita Raquel Abigail Ortiz Ramírez. Ahí está la señorita Abigail. Reinaldo Alfredo Espinosa Mestizo. Presente. Y la señorita Rina Margarita Urbina de Orozco. Presente, Lic. Gracias.
Ok. Para copiar un cuadro a otro no tendría que moverse columnas o filas. ¿Usted quiere llevar esa copia a otro lugar? Toda la información a otro lugar. Señorita María Teresa Hidalgo, esa es su pregunta. ¿Una especie de copiado y pegado? Ok. Fíjese de que hay una manera, bastante rara, por cierto, que yo no la recomiendo mucho. Vamos a llevarnos esto a otro lugar. Si no mal recuerdo, esto ya tiene un nombre, y si no, se lo vamos a dar ahorita. Vamos a ver. No, este no tiene. Licenciado, aquí ahorita no está compartiendo pantalla. Perdón, gracias. Vaya, esta manera, yo no la recomiendo mucho, pero vamos a darle crear desde la selección. No la vamos a dar acá, le vamos a dar un asignar nombre. Y le vamos a colocar nombre de vendedores a todo, o nómina, si ustedes quieran. Colocarle nómina. Entonces, si usted quiere hacer una copia exacta e idéntica, se viene para acá. Yo acabo de crear una nueva. Y debería de marcar, y es por eso que no lo recomiendo, todo lo que usted quiere. O sea, desde aquí. Sería la 24, sería hasta la 20 y sería hasta la N. Ok. Entonces, ¿por qué no lo recomiendo? Porque vaya, fíjese, yo tengo que empezar acá en la 5, llegar hasta la N y llegar hasta la 20 aproximadamente, que es lo que ella dice. Después me vengo acá, le digo igual, si no mal recuerdo, sería el nombre, que era nómina, está acá, le hago doble clic, y después debería de presionar el shift, el control y el enter, y aquí se lo trajo. ¿Le parece bien, señorita? ¿O muy enredado? Ah, ¿le parece bien? Bueno, entonces, ahí lo copia. ¿Cómo? Primero, elegir le va a elegir el área donde se va a copiar. Y eso es idéntico. Cuando digo idéntico, se debe de saber todo el rango. ¿Ok? No. Acá no me da el total, porque como era una suma, acá me dice nómina. Ya. Bueno, acá no había sumado, por eso. Pero supuestamente me lo debería de haber llevado. Cuando son valores, sí me lo tuve que haber llevado. Cuando son sumas, restos, multiplicaciones y divisiones, acá no sé. Yo por eso es que no lo recomiendo, porque entre más grande es el documento, a veces Excel no lo pasa tal cual es. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Vamos con el admin 3. Ahora, antes que se me olvide, toda esta información que ustedes están guardando, ustedes la tienen acá. Miren, son todos los documentos, perdón, son todos los rangos que yo he guardado.
todas las selecciones que hemos hecho están acá. Podría ser, señorita Hidalgo, podría ser. Bueno, les repito, ustedes poco a poco le van a ir dando cabeza dónde lo van a usar. Acá, si yo quiero sacar el promedio, solamente de sumar este más este, y lo doy acá. Miren, igual, promedio. Y elijo estos dos. Y ya me lo da. Lo mando a copiar. Y ahí está. Ahora, y con uso de nombre, elijo este, asigno el nombre, prueba, le digo aceptar, acá, asignar nombre, prueba 2 y le digo aceptar. Entonces acá, para sacar un promedio, igual, promedio, abro paréntesis, le digo prueba y acá está predía 1. Acá está prueba 1, punto y coma. Prueba 2, cierro paréntesis. Y ahí está. Aunque ahora me está dando 8.25. Espérenme que no debería de estar dando este error. Sí, lo que sucede es de que debería de darme el promedio de Carly, sería 7.5. Vamos a ver cuál sería el promedio de todo esto. Porque el promedio de esto da 8.53, el de esto del recuento de 2. Déjenme ver qué está pasando acá, porque debería de estarme dando el 8.25 de nuevo. No debería estar, y aquí me lo está mandando a copiar todo. Bueno. Dejen ver qué es lo que sucede, porque igual los promedios los vamos a estar viendo mañana y hay unos ejercicios de acá que los vamos a repetir mañana. Acá arriba. No, ella reconoce siempre todo. Mire. Ella reconoce siempre todo. Acá está y acá me da el promedio 7.10 y la suma da 85. Entonces acá me estaría dando el promedio de las dos, no solamente de Carlos. Sí, tiene razón. Bien, 8.16. Déjenme revisarlo porque no debería de dar eso. Porque aquí el promedio de estos dos es 8.25, tal cual está acá. Y ese 13, no sé, ese 8.13 no sé dónde me lo está tomando. Déjenlo reviso este ejercicio. Y mañana se lo digo en qué me equivoqué. Ok. Para mañana vamos a ver este, que ustedes lo pueden tratar de ir haciendo. Y este otro, que es donde sí realmente podemos detallar si trabajo con celda fija o si trabajo asignándole el nombre a una columna. Porque eso es lo que ustedes deben de ver acá.
Antes que se me olvide, dentro de las fórmulas está esto de mostrar fórmulas. Y acá en mostrar fórmulas me muestra los nombres con los cuales yo he estado trabajando. ¿A dónde me fui? A cada fórmula, mostrar fórmula. Que es la otra parte de lo que tenía pendiente que mostrarles. ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud de todo lo que vimos ahora? No hay dudas, no hay preguntas, no hay inquietudes, muchachos. No hay dudas, no hay preguntas, no hay inquietudes. No, licenciado, todo bien. Ok, si se dan cuenta, ya para mañana estaríamos viendo algunas funciones básicas. Con este ejercicio que estamos viendo ahora, lo vamos a utilizar porque, gracias a Dios, son bastantes los ejercicios que tenemos para mínimo, máximo, promedio, y algunos otros que me faltan, no me acuerdo cuáles son, pero lo vamos a estar viendo mañana. Y para mañana les digo en qué fue lo que me... No, es para engordar. A los que ya ingresaron a la plataforma, gracias. Faltan varios. No se les olvide de que había una evaluación de medio curso. Así que háganla. Y mañana yo vuelvo a revisar a ver quiénes son los que me faltan. No voy a decir nombres, pero sí veo de que la primera actividad, muchos ya han avanzado, muchos lo han tomado. Han aumentado las notas y para esta segunda actividad creo de que me faltan demasiado, por no decirles el número, pero sí me faltan demasiados, así que hagan las actividades y nos vemos mañana, Dios mediante, siempre a la 1:00 p.m. Feliz resto del día. Saludos. Gracias. A la orden, señorita Doris. Gracias.